Hola mis amores del mundo entero, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy traigo flores en porcelanicrón que son súper fáciles de hacer y les voy a enseñar a hacer esto porque lo vamos a utilizar en nuestros próximos videos y lo único que necesitan obviamente es el porcelanicrón y el color que le vayan a poner a la mesa, ya sea en acrílico o en acuarela, bueno, no sé, la pintura que tengan para pintar la masa. Y si no tienen pintura para esto, lo pueden hacer, pueden pintar las flores cuando ya estén secas y duras con pinta uñas, no hay ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es esferitas súper pequeñitas o del color que ustedes, o del tamaño, perdón, que ustedes quieren que les queden los pétalos. Eso depende del tamaño del pétalo y de la flor que vayan a hacer. Ustedes van haciendo los circulitos y con la yemita de los dedos vamos a ir aplastándolo y vamos a hacer como arepitas o de pronto tortillitas, no sé, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros vamos a hacer las florecitas de 5 pétalos. O si ustedes la quieren con más pétalos, lo pueden hacer. Ok, y ya tengo mis 5 pétalos y voy a hacer el del centro, lo que va a ser como una especie de cartuchito, y voy a enrollar una de esas arepitas para que me quede el centro de la flor. Este va a ser como la base de nuestra florecita y vamos a empezar a poner alrededor de este cartuchito los otros pétalos. Con la ayuda de la yemita del dedo lo vamos haciendo hacia atrás los petalitos y los vamos como abriendo para irle dando la forma a lo que ya es nuestra florecita. Así nos va quedando nuestra florecita y al final, cuando ya tengamos pegados todos nuestros petalitos, solo debemos cortar el exceso de la parte de abajo. A continuación lo van a ver en el video. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por el videito de hoy. Yo espero que les haya gustado, espero que lo compartan, que me dejen todos sus comentarios y sus deditos arriba. Eso me es de gran ayuda. Si no se han suscrito, no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videitos que vienen para este nuevo año. Yo soy Citlali, espero verlos en un próximo videito y bueno, conmigo será hasta la próxima. ¡Adiós!